Vino Amadonai Elohe no ale no más allá de no con ale no más allá de no con La segunda Mishnah del primer capítulo del Tratado de Berajot dice así: Me ematai korim et shema beshaharit, misheyakiru ben tehelet lelavan, Rabbi Eliezer Omer ben tehelet lecharti, begombra. Hat hanetz achama, Rabbi Yehoshua Omer, Hat shalosh shaot, Sheken derech bene melachim, Laamot beshalosh shaot, Akore mikan veelech, Loipsit, Kehadama Vamos a tratar de explicar. Dice así. Me ematai, otra vez, ¿desde cuándo se comienza el tiempo de levantarse? Como antes, la Mishnah anterior, la primera, hablamos de al acostarse. Ahora viene el Shema Israel al levantarse. ¿Desde cuándo comienza el momento de que se levanta, de que comenzamos a decir Shema Israel en Shaharit? Aquí no está hablando, aquí no se refiere al alba que nosotros conocemos hoy en día, sino que nos va a dar señales. Y la señal que nos dice aquí es el que pueda reconocer y diferenciar entre el color celeste y el color blanco. Es decir, entre los hilos, las hebras del talit, la celeste y las laván de cualquier vestimenta. Quiere decir, en otras palabras, ¿qué es celeste y blanco? Los cielos, el cielo, cuando el cielo se aclara. Así dice el Talmud Yerushalmi. Ese es el tiempo. Tiempo que la persona ve, puede ver a su compañero de una distancia de 2 metros y lo puede reconocer. Haces esto Sefta en Berajot. ¿Y por qué aquí hace hincapié en estos colores? Celeste y blanco, porque los sabios estaban acostumbrados a utilizar los colores de la naturaleza como señales. Y lo vemos también si vemos nuestras clases de El árbol de la vida, Torah y bondad. Entonces, dice así: En la oscuridad no podemos diferenciar entre los colores. Y tampoco podemos ver el cielo. El cielo se presenta como una pantalla, como una cortina negra. Pero cuando nosotros empieza a aclarar, nosotros podemos diferenciar como si quitara esa cortina negra y vemos ya el celeste y el blanco. Como la nube de la mañana. Así dice el profeta Hosea, que Anán Boker. Y solamente cuando se aclara en el oriente, que se aclara, se empiezan a ver los colores de la naturaleza. Al principio se empieza a aclarar el celeste del cielo, dentro de una, como se dice, como si fuera el color de fondo, el blanco. Un poquito más tarde se empieza otra vez a aclarar más el celeste y un celeste casi verdoso o amarillento y el amarillo de los árboles y de los pastos, del césped, etcétera. Dice Tanakh Amá, el escritor de la Mishnah,
Debe ser Rabbi Meir Balanés, que hoy es el lugar de Rabbi Meir Balanés, a propósito. Que se Magdim Shazman Kriyat Shema, cuando nosotros queremos adelantar un poquito el tiempo de Shema Israel, entonces, ¿por qué? Por la señal. ¿Cuál es la señal? Cuando podemos diferenciar, podemos reconocer entre la diferencia entre celeste y blanco. En cambio, Rabbi Eliezer, lo quiere atrasar un poquito más. Él dice, Betengelet lejalti, entre un verdoso como el cebollín, o como el césped del pasto. Quiere decir, cuando vea la diferencia entre el cielo y la vegetación, entre el color celeste del cielo y el color verde de las plantas. Y termina diciendo así la Mishnah. La lectura de la Shema, ¿hasta cuándo es? ¿Hasta cuándo? Ad hanetz ahama. ¿Qué es el netz ahama? El despunte del sol. Que ya se está diferenciando los rayos del sol. Hasta que se presenta el sol en el horizonte, que es más de una hora después del despunte del alba. Dice Masejet Pesajim, Tratado de Pesajim, en la página 93 Bet, lo llama Hameshet Milin. Esta es la distancia que le pone, nosotros sabemos que más de una hora. Rabbi Yehoshua dice, ¿hasta cuándo? Dice, no es así, es una opinión muy estricta, dice Rabbi Yehoshua. Vamos a darle más tiempo a la gente. Hasta Shalosh Shaot, las tres primeras horas del día. Quiere decir, el día puede ser, vamos a suponer hipotéticamente que se aclara el día a las 6. Y se pone el sol a las 6 p.m., entonces vamos a decir primero 12 horas. Las tres primeras horas, si dividimos entre un tercio, las tres primeras horas entre 12, ¿sabes? Que las tres primeras más o menos hasta las 9 de la mañana, depende, va a cambiar. Por supuesto, en cada lugar, cuando amanece y cuando se pone el sol, entonces las tres primeras, le damos oportunidad, dice Rabí, ¿verdad? Rabbi Yehoshua dice hasta el final de las tres horas primeras del día, porque así es, así se comportan los reyes que se levantan a las tres horas, que son los reyes, los políticos, las personas importantes, etc. Entonces, no todo el mundo madruga. Y sabemos que todo Israel son hijos de reyes, somos príncipes. Y, pero, nos dice aquí la Mishnah, hay que saber una cosa, o sea, lo de que todo Israel son príncipes, eso viene en la Mishnah de Shabbat, 14, creo que el capítulo. Ahora, pero más tarde, no se considera tiempo que se está levantando la persona, ya más tarde es un perezoso. La halajá es como Rabbi Yehoshua. Es decir, mientras más tarde, las tres, final de las tres horas de la mañana. El que, por cualquier razón de fuerza mayor, tiene que leer el Shema Israel de tres horas más que al final de las tres horas, hermano, pasando este tiempo, dice Rashi, que él también recibe una recompensa, y también es una mitzvah, pero es una mitzvah diferente. No está cumpliendo
con la lectura del Shema Israel, sino es como se considera como una persona que está leyendo la Torá, o si estuviera practicando la Torá, estudiando la Torá. Y no perdió las dos y no perdió las dos bendiciones de antes del Shema Israel y una después de él, pero se perdió la mitzvá de la lectura de la Torá en su estación, en su momento. El tren pasó, pero se considera que él se esforzó y él quería y tiene un premio como el que lee y estudia Torah. Baruch Hashem le olam. Amén de amén.